Hola, bienvenidos. Esto es Pasa Cuando Sucede Noticias Tunes. Y hoy te contaré las noticias más importantes de esta semana. Como el regreso de las Tortugas Ninja a la pantalla grande. También una de las personas que nos enseñó a sobrevivir a cualquier tipo de desastre sacará una película animada. Y también las cancelaciones de HBO Max. Esto y mucho más en Pasa Cuando Sucede Noticias Tunes. Esta primera noticia se trata sobre las Tortugas Ninja Mutantes, las cuales llegarán a la pantalla grande próximamente en el año 2023, exactamente el 4 de agosto, producida por Seth Rogers, el mismo que nos ha traído Invencible y también The Boys. Esta película está ya finalizando, están buscando animadores para terminar la producción. Esta es la segunda película que saldrá de las Tortugas Ninja. La primera salió ahorita en agosto, exactamente el 16, de El Ascenso de las Tortugas Ninja, la película. Con esta película da cierre a la serie animada del Ascenso de las Tortugas Ninja, que no tuvo una finalización en la televisión de Nickelodeon. Y espero que disfruten esta película, La Ascensión de las Tortugas Ninja, que la pueden ver en Netflix. Esta la esperaremos muy pronto. Esta segunda noticia se trata sobre Pantheon, la nueva serie animada de adultos de AMC, los mismos que nos han traído de The Walking Dead y otras series más. Esta nueva producción se trata sobre el mundo digital, de cómo las personas están aburridas del mundo real y quieren subir a la nube, a un mundo donde pueden hacer lo que se les dé la gana. Pero en este mundo siempre hay alguien que quiere apoderarse de todo, que quiere tener el poder, esta especie de virus, el cual es una gran y multimillonaria empresa que quiere dominar todo este mundo. Esta producción llegará el 1 de septiembre y cada jueves saldrá un nuevo episodio. Y espero que disfruten esta serie, la cual llegará el 1 de septiembre de este mes. Esta tercera noticia es triste. Sabemos que en la plataforma de HBO Max no lleva más de ni un año de haberse estrenado y ya han cancelado y retirado varias producciones, entre ellas la nueva serie animada de Batman, la cual ahora estará en oferta a que otra plataforma lo distribuya. También las nuevas películas de los Looney Tunes también serán vendidas a otras plataformas y muchas más. Entre ellas, en la lista de las canceladas se encuentran. Entre ellas se encuentra Aquaman, el reino de Atlantis, el espectacular y no demasiado Elmo, Close Enough, The Fungles, Infinity Train, Mau Mau Heroes, OK Go, vamos a ser héroes, Only Moon Show, también otros los cancelados. Pac-Man and the Ghosting Adventure, también otro de los cancelados. Squish, The Summer Camp Island, la cual tendrá su última temporada y cierre de esta misma. También The Round Bunny Special, esta producción de animación tradicional, bueno, se fue sacada de la plataforma y fue estrenada hace muy poco. Es una animación que se las recomiendo que la vean. También The Tide Six, esta producción de animación donde un niño trabaja en oficinas con animales. Esta también fue cancelada y no tendrá más temporadas. El Tío Grampa también fue retirada de la plataforma. Víctor y Valentino hace poco a través de la plataforma de Twitter dieron a conocer el último episodio que emitirán. Jabba Dabba Dinosaur también es una de las que fue cancelada y es basada en los personajes de los Picapiedra. Esta y otras producciones más fueron canceladas de HBO Max y otras serán vendidas a otras plataformas para poder compensar las deudas y, bueno, y las cosas fiscales de Warner, lo que dejó AMC. Esperamos a ver qué sucede más adelante y pues es triste saber que varias de las producciones de HBO Max fueron canceladas y no tendrán continuación. Hey. Esta cuarta noticia es relacionada al hombre que nos enseñó a sobrevivir a terremotos, a fuegos y a muchas cosas más. Les comento que Bear Grylls, nuestro querido sobreviviente, nos dará una película animada de 3D relacionada a su vida, a un niño de 14 años, el cual está sobreviviendo y salvando la selva. El título de la película es The End Angels,
Esta película llegará a las plataformas o a algún cine y es producida por Bron Studios, los mismos que nos han traído Rápidos y Furiosos y el derivado de sus series animadas. Lo esperaremos muy pronto en cines o en alguna plataforma que lo quiera distribuir. Hey. Esta última noticia se trata sobre Brutal Animal, esta nueva producción que estará a cargo Anima Studios. Sí, los mismos que nos han traído El Chavo del 8 animado y también Leyendas. Esta nueva producción con alianza con EDW, los mismos que nos han traído Volver al Futuro en cómics, Ghostbusters, Transformers, Las Tortugas Ninja y otros más, pues estarán produciendo esta nueva serie de televisión, la cual aún no se sabe fecha de estreno. Bueno, ¿ustedes quieren saber de qué trata Brutal Animal? Bueno, se trata sobre un indio azteca, el cual protege todo lo de su alrededor y protege esto a través de unas máscaras mágicas que lo hacen transformarse en oso y en otras especies. Lo estaremos esperando muy pronto. Hey. Bueno, esto fue todo. Esto fue Pasa Cuando Sucede Noticias. Tú recuerda suscribirte, activar la campanita y estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo en el canal. También subimos contenido en Instagram. Recuerda seguirnos y activar la campanita que está al lado del botón de seguir. Ahí también estaremos subiendo contenido de videos y otro tipo de cosas. También recuerda que dejamos una lista de reproducción por aquí en alguna de las esquinas, donde pueden ver los nuevos videos y los noticieros anteriores. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Esto fue Pasa Cuando Sucede Noticias Tunes. Bye, bye.